Chicos, nos encontramos en Júpiter. Ahorita les voy a decir por qué Júpiter. Pero primero quiero que vean este lugar. Como ustedes se darán cuenta, es un puente vehicular que literal abajo de ese puente vehicular no hay absolutamente nada más que pura tierra, pura piedra, pero nada más. Ahí lo que estoy haciendo es revisar lo que son las bases de las columnas que sostienen ese puente vehicular para ver si encontraba algún tipo de evidencia. Sinceramente, no la encontré. Yo sí les voy a hablar con la verdad. No encontré evidencia. Sin embargo, el lugar sí se presta muy, pero muy bien para tener diferentes actividades, porque como ustedes podrán observar en el video, no pasa nada de gente. Y los carros, pues obviamente pasan por arriba, entonces nadie te ve. Si tú decides realizar algún tipo de actividad ahí a las orillas de ese puente o abajo de ese puente, no te va a ver absolutamente nadie. Ni las personas que vayan pasando, ni los carros. Entonces es el lugar ideal para tener muchísimas actividades. Ahí estoy revisando la base de las columnas para ver si encontraba algún tipo de evidencia, pero la neta, no las encontré. Sin embargo, la comunidad reporta y mucha gente dice que aquí, este lugar que estamos viendo y que estoy documentando en las imágenes, se puede hacer diferentes actividades. Y yo no creo que me estén mintiendo porque les voy a decir que va mucha gente en los comentarios de ciertos foros de encuentros que menciona que sí se puede y que sí hay actividad. Entonces yo no creo que todos estén mintiendo. No creo que todos estén mintiendo. Aparte, el lugar, como ustedes podrán ver, sí se ve que se presta para hacer eso. Recuerden, estamos en Júpiter. Ahorita les digo cómo llegar. Por favor, espérense al final del video si es que les interesa. Para los que les interesa saber en dónde está este lugar, se van a quedar. Si no, pues ni modo. Se van a quedar hasta el final del video a los que les interese encontrar este lugar y saber en dónde está. Bueno, ahí está al final. Podemos ver unas canchas. En esas canchas también se puede. Ahorita lo que estoy haciendo es regresarme por donde vine, porque noté que había una persona ahí en situación de calle. Y noté que estaba como que alegando y así. Y entonces fue por eso que ya no seguí con el recorrido, sino que mejor me regresé para evitar cualquier tipo de confrontación o algo así, de problema. Mejor me regresé por donde vine y decidí bajarme por el cerro de tierra, porque sinceramente es un cerro de tierra, eso que estamos, que donde estoy. Entonces me bajé y me dirigí hacia las canchas. Vamos. Muy agresiva. Y yo no vengo a ocasionar pedos, simplemente vengo a documentar. Vamos a ver ahora si me puedo bajar. Vamos a ver si es cierto. A ver, la mejor forma de bajar creo que es aquí derecho. No subir fue re fácil, pero bajar ya, pues sí es fácil, pero pues te empuercas un chingo los zapatos. No hay pedo. Bueno, ya. Por aquí venimos, miren. Esta parte ustedes no la vieron. Pero sí, chicos, miren, si quieren ustedes venir aquí, adelante. Les digo, ahorita está escarbado. Muy seguramente toda la evidencia está ahí en ese terregal. Pero pues, miren, aquí también pueden venir con alguien. Y yo se los recomiendo. Mejor vengan con alguien. Si es que tienen esa facilidad, vengan ya con alguien. Y aquí nadie los moleste.
Ustedes habrán escuchado que dije que estaba escarbado. Y sí, efectivamente, toda esa tierra que ustedes ven, todo ese cerro de tierra es porque ya habían escarbado. Entonces, muy seguramente, toda la evidencia ya fue removida, o bueno, ya fue revuelta con la tierra, y es por eso que no pude encontrar nada, ni sobres de látex, ni nada de eso. Se veía, y ustedes pueden ver en las imágenes, está escarbado con una máquina. Ahí está, miren. Entonces, estuvieron escarbando en estos días recientes, y yo creo que se llevaron toda la evidencia que regularmente yo saco aquí para que vean que sí es cierto que hay evidencia o que si sí hay encuentros, más bien. Pero en esta ocasión, pues me ganó la máquina. No sé realmente que estén ahí porque estén escarbando, pero sí están escarbando con una máquina. Entonces se fue toda la evidencia ahí, ¿no? Bueno, ese lugar que estamos documentando ahorita y el que están viendo son las orillas de la cancha. Si ustedes quieren venir a este lugar, recuerden que es abajo del puente vehicular, que fue lo que vimos al principio del video, y a un costado de las canchas, que es este lugar que estamos viendo ahorita mismo. Son dos lugares: las columnas del puente y esto de las orillas de las canchas. Es donde ustedes pueden encontrar, pues, el sitio ideal para tener muchísimas actividades. Recuerden, pueden venir con alguien de preferencia, porque yo dudo mucho que ahorita como está la situación ahí, yo dudo mucho que vaya a gente así nada más a ver qué hay. No, sí, el lugar sí se presta, efectivamente sí se presta, pero lo más recomendable es que ya vayas con alguien. Estas son las canchas que estaba mencionando. Están totalmente solas. Vean, hasta allá está el puente vehicular que vimos al principio del video. Y esa reja que ustedes ven ahí es la que yo les digo que es donde se puede tener diferentes actividades. Es exactamente en la orilla de esa reja, pero obviamente pues del otro lado, ¿no? Sí hay lugares por donde te puedas pasar. O sea, sí hay lugares donde puedes atravesar esa reja y solamente te pasas del otro lado para que nadie de la calle que está ahí te pueda ver. ¿Por qué? Pues porque te tapa la reja y ustedes podrán ver que la reja pues tiene, hay como que plantas secas y así. Entonces la gente que vaya pasando por allá no te alcanza a ver. Y bueno, la estación más cercana a este lugar se llama Júpiter, que es esa que estamos viendo ahí. Es de la línea 3 del Metrobús. Es por eso que decidí llamar así el video. Y bueno, al bajar de la estación Júpiter del Metrobús, lo primero que vamos a hacer es alzar la mirada y vamos a ubicar el puente vehicular, que es ese que estamos viendo hasta allá al fondo. Vamos a caminar hacia él. Vean, ahí está el puente vehicular. Y vamos a caminar hacia él, saliendo del metro. Y bueno, ya que llegamos al puente vehicular, es ese que estamos viendo ahí, vamos a encontrarnos un módulo de vigilancia, que es eso que está ahí. Dice Estación de Policía Vallejo, pero ya está abandonada. Ya está abandonada, pero solamente se los digo para que ubiquen más y mejor el lugar. Y bueno, ya pasando lo que es el módulo de vigilancia, nos vamos a encontrar con las canchas. Y ya llegamos. Vamos a encontrar tanto las canchas como las bases del puente vehicular.
Y entonces ahí ya podrían ustedes decidir a cuál pueden entrar primero. Vean, esas son las canchas. Y como ustedes podrán observar, hasta allá atrás, al fondo del video, está el puente vehicular. Ahí está. Bueno, chicos, pues la verdad esto fue todo. Espero que les haya gustado esta información. No es tan relevante, yo lo sé, pero les sirve. A muchas personas les sirve. Y sobre todo para las que van ahí o pasan por ahí. ¿Vale? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.